Estaba con una razón también en mi vida. Después de mi familia, de mis amigos, está el tabaco. Bueno, desde 1800, mi familia se asentó en este lugar. Fueron familias canarias los primeros en poner en producción estas tierras. Ha sido partícipe de estas tierras. Han trabajado estas tierras. Que yo tuve la oportunidad de ser hombre habano. Eso no me hace sentir un orgullo mío, es un orgullo de la familia. Nadie de mi familia iba a tener la oportunidad de tener un premio tan importante. Entonces eso significa algo que deja de ser mío para convertirse en algo de familia. Para mí fue algo muy, muy importante, porque no es solo mi trabajo, es el trabajo de toda una familia que ha venido de generación en generaciones. Yo siento orgullo de que mi tabaco, que es el tabaco de Cuba, sea un premio cuando alguien del mundo lo siente en sus manos. Para eso trabajamos, para eso dedicamos tiempo a la plantación, para eso le entregamos el amor. Es muy importante. Entregamos amor al tabaco tanto como a una mujer.